Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se os esté bien. Os cuento el capítulo número 11 de Noblesse. Que en el último capítulo, el capítulo 10, se volvió muy intenso la cosa, la verdad. Llega el niño subnormal diciendo: ¡Ay, visera, 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 cásate conmigo! Y en plan de que te calles, coño, que te calles. Pero en fin, al final el niño ha rechazado como 5 veces el capítulo, la verdad. Pero dice: ¡Pero sea, sal conmigo! Y en plan de que te calles, que te calles. En fin, al final el capítulo, que no hice el resumen la semana pasada porque ya yo lo dije en el de Kuma Kuma, pero bueno, no pasa nada. En fin, vemos el poder ancestral de este mec, que está súper roto, pero con Frankenstein nadie se mete, la verdad, porque te has metido con él y casi sales en la mierda. O sea, porque Frankenstein se está conteniendo incluso más de su poder al máximo. O sea, lo ha liberado, pero se ha contenido su poder más aún. Si no, te rajaba, niño, y te dejaba, vamos, a 5 metros bajo el suelo. Totalmente. Pero bueno, en fin. Nada, fue un combate súper épico. Sera y su poder ancestral, que también está rotísimo. ¿Cómo se llama? Joder, me salta. A Reggie se lo tumba en 5 segundos, la verdad. Tao, Takio y M21 también son heridos. Más bien M21 sobre todo. La verdad, fue... No pudieron hacer nada, la verdad. Sera es la única que pudo tenerlo. Pero en fin, al final le dice: toma la orden, pum, venga, vete conmigo para de vuelta a la ciudad. Se van. Y aquí, pues, de todo esto se ha tirado Razer. Y pues nada, Rey básicamente ha dicho: vamos a ir a la ciudad con Frankenstein, con M21, con todo Tokio. Creo que van a ir los tres también. Creo, se supone que van a ir. Y también va a ir Regis. Yo no sé por qué parece ser que ha tenido un afecto con Sera, pero no sé si es amoroso, pero porque antes es un afecto como de fraternal, o sea, de hermanos, básicamente. Básicamente nos da a entender que Regis siempre ha sido cuidado por Sera desde que era niño, así que sí, como una hermana, podría decirse. Pero bueno, en fin, vamos a lo que os interesa, capítulo número 11. Ups, oye, queda bien en eso, Capítulo 11, camino, niño perdido. Después de ser convocada por Lord Leclerc, Sera se dirigió sola a su ciudad natal de Lucedonia. Ruskler descubre informes falsos para proteger a Regis y decide castigar a Sera y Hester. Mientras tanto, Regis, Frankenstein y Ray aterrizaron en Lucedonia para salvar a Sera y Gestel. Se levanta el telón en la tierra aristócrata de Lucedonia. Vale. Esa ahora la comentamos, pero eso tiene pinta de ser una lavamierdas, la verdad. Una metemierdas de toda vida. Vale, Ray, nuestro Ray Papucho, ya llegó a la ciudad de Lucedonia. Esta tiene pinta de meterle mierda a la Claire, a la Lord, pero tiene una pinta que te cagas, que te cagas. Tiene una pinta que le mete mierda para que, para joder. Vale, los hombres, aquí está durmiendo Frank, está flipando. Y Ray está ahí. Que por cierto, esta está enamorada de Ray. Totalmente. Es el que de niña se enamoró de él. Vaya. Bueno, aquí va a usar su poder para entonces, no sé si frenar o para controlar a Ray. Aquí los que está con Hestel estudiando. Tomo Diva diciendo: ¿cuándo va a venir Ray?
Y aquí vamos a cera que está siendo torturado, que va a ser torturado esta cera. ¡Eh! ¡Eh! Te me rajas con la cera, ¿eh? Que me rajas con la cera. Que te vamos todos, ¿eh? Pues nada, no hay más que decir. Veremos qué va a pasar mañana con el capítulo. Y parece que está acercando a su final ya. Así que nada más que decir. Yo que lo dejo, así que, vale. Hasta la próxima. ねえ、不思議なくらい夢中になるの。